Bienvenidos a una sesión más de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. Hoy vamos a continuar viendo álgebra. Eh, si recuerdan, la sesión pasada vimos ecuaciones de primer grado de la forma x más a igual a b. Hoy vamos a ver una nueva forma, que es esta. Ax igual a b, o lo que es lo mismo, a por x igual a b. Vamos a recordar que cuando dos letras están juntas, aunque no aparezca el signo de por, está indicándonos que vamos a multiplicar. Igual que si fuera un, un número y una letra, ¿no? Significa que se va a multiplicar. Entonces, eh, la forma de hoy habla sobre la multiplicación y vamos a tratar de solucionar la ecuación para eh, encontrar valores y solucionar problemas. Primero vamos a analizar el concepto de la igualdad en una ecuación. Y vamos a también analizar eh, por qué el despeje se hace como se hace. Si ustedes recuerdan en la sesión pasada que era una ecuación que implicaba la suma o la resta, para despejar la incógnita, para despejar X, teníamos que pasar hacia el miembro, al segundo miembro, el, el número o la letra que queríamos eliminar le teníamos que pasar con signo contrario. Aquí, eso, eso es en cuanto a la suma y la resta. Pero todo tiene una razón, también la multiplicación, en este caso, si queremos eliminar un, un número una cifra o una letra, tenemos que realizar la operación contraria a, a la multiplicación en este caso, que obviamente sabemos que es la división, que para la suma lo contrario es la resta y viceversa, y para la multiplicación lo contrario es, es la división y viceversa, igual que para la radicación y la potenciación son operaciones contrarias. Entonces, aquí hoy vamos a trabajar la multiplicación, entonces vamos a pasar en lo que nos eh, sobra o lo que queremos eliminar para despejar la incógnita, lo vamos a pasar con la operación contraria, que sería en este caso la división. Pero antes de esto tenemos que entender por qué se hace cómo se hace, no, no es simplemente porque sea así, sino que tiene un motivo. Y vamos a analizar esta ecuación como una igualdad. ¿sí? La propiedad de la igualdad nos dice que lo que le hacemos a uno de los miembros lo tenemos que hacer también en, en el otro lado. ¿sí? Cuando ustedes ya tienen experiencia en el despeje, no es necesario que hagan el pa estos pasos eh, exactamente como se los voy a explicar, sino que pueden eh, hacerlo de manera directa, como hemos estado trabajando, pero eh, tenemos que entender primero por qué se hace. En este caso tenemos que analizar la... ¿Por qué es una igualdad? Porque los dos miembros están separados por el signo igual. Y de los dos lados tenemos que llegar al mismo resultado. Si no, no se cumple la igualdad y la solución es incorrecta. Entonces vamos a analizar esto. Primero vamos a analizar, a ver, esta ecuación como una igualdad. ¿sí? Vamos a imaginarnos... Que tenemos una balanza. ¿Sí? Imaginen una balanza. ¿Sí? Imaginen la ecuación en una balanza. ¿Sí? Entonces, tendríamos, tendríamos que analizar que cada parte de la balanza es un miembro de la ecuación. ¿Sí? Imaginemos que tenemos la ecuación en la balanza, que tenemos B en el segundo miembro y que tenemos AX en el primer miembro. ¿Sí? Tenemos que cumplir con la igualdad. Imaginemos la balanza. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, esta es una eh, muestra gráfica de lo que es esta misma ecuación. Es decir, no importa lo que tengas acá o lo que tengas acá, si es una letra o si son 10, no importa. El resultado tiene que ser el mismo para que se cumpla la igualdad. Es decir, la balanza, valga la redundancia, tiene que estar balanceada. ¿sí? Entonces, cuando no se cumple, cuando de un lado de la ecuación resulta que tenemos una, una solución y del otro tenemos otra, tenemos otro resultado, nuestra igualdad no se cumple. Por lo tanto, algo hicimos mal, el resultado, el valor de nuestra incógnita no es el que debe ser. Entonces, para que analicemos esto, como una ecuación siempre como una igualdad, ¿sí? Para cualquier ecuación, ¿sí? Más adelante van a haber ecuaciones eh, de más dificultad, como las cuadráticas o otro tipo de ecuaciones, y van a tener que cumplir de igual manera la igualdad. Entonces, otra cosa, ¿qué significa AX igual a B? Significa, A son las veces que vamos a tener X. Si, por ejemplo, A valiera 2, tenemos entonces 2 veces x. Eso quiere decir. Y si multiplicamos 2 por x nos va a dar el resultado. ¿Sí? Entonces, tenemos, si, si a vale, por ejemplo, 8, entonces significa que tenemos 8x. ¿Sí? Así. Y nuestro resultado, pues que es una variable, ¿no? Dependiendo del problema, va a ir cambiando. Entonces, para trabajar con esta ecuación vamos a tener dos, dos datos conocidos. El de A y el de B. Y vamos a encontrar nuestra incógnita que por, por lógica va a ser X, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera supongamos que tenemos aquí en lugar de A tenemos 4. Supongamos que tenemos 4 en lugar de A. Lo voy a poner por aquí, ¿sí? Obviamente, vamos a tener X que no sabemos cuál es su valor. Porque todavía no lo hemos descubierto. Es decir, 4x o 4 por x o 4 veces x. ¿Sí? Y vamos a tener la igualdad. Y vamos a tener también el resultado o el valor de b, que también nos, lo, lo vamos a tener de antemano. Entonces, esta misma ecuación, pero con datos aparece arriba. ¿Sí? Entonces. 4 veces X debe ser igual a 12. En ecuaciones tan sencillas como estas, con estos datos tan pequeños, no necesitamos en realidad despejar para saber qué número es X, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por 4 nos va a dar 12 para igualar? Sabemos que 4 por 3 es 12. Y lo podemos hacer así. Pero, si seguimos eh, la, el algoritmo para hallar la incógnita, es decir, si sistematizamos el procedimiento, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. 4x igual a 12. Tenemos 4x igual a 12. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Lo más fácil es que hagamos x igual a 12 y 4 que está multiplicando lo pasemos al siguiente miembro dividiendo. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así. ¿Sí? O puede ser así. Como sea, pero lo pasamos al siguiente miembro dividiendo. Y después x igual a 2 entre 4, 3. Y tenemos el valor de x. ¿Sí? Eso es muy fácil y muy claro. Y luego sustituimos para comprobar nuestra igualdad, pero todo tiene una razón. Y la propiedad de la igualdad nos dice que para que lleguemos a esto tenemos que hacerle a los dos miembros lo mismo bueno, por ahí se me perdió el borrador, pero vamos a determinar qué, este, qué es, por qué llegamos a esto. Cuando ustedes ya entienden lo que les voy a explicar, es, no es necesario que ustedes hagan todo el procedimiento, pero sí tienen que entender por qué está como está, ¿no? ¿Por qué es como es? Entonces, vamos a borrar esto, vamos a... Este, a borrar y vamos a hacer el procedimiento completo. Luego no va a ser necesario que hagamos todo el procedimiento, pero sí es bueno que lo entendamos. Entonces, tenemos, retomamos desde el principio, 4x igual a 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que le hacemos a un miembro, se lo hacemos al, al segundo miembro. Entonces, 4x tenemos una multiplicación, por lo tanto vamos a dividir. ¿Qué queremos eliminar de aquí? ¿Qué nos estorba? El 4, ¿no? Entonces lo vamos a pasar dividiendo porque es la operación contraria. Vamos a dividir el, el primer miembro por 4, entre 4, y el segundo miembro entre 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no se cumple la igualdad. Si ustedes le hacen una cosa a un solo miembro, no se va a cumplir la igualdad. Entonces, esto no es necesario que lo hagan siempre, pero sí tienen que entenderlo y tienen que saber que se lo hicieron al primer miembro, aunque no se lo hagan. Es, eh, vamos a. Hacerlo para que lo, lo entendamos. 4 entre 4 es 1. Entonces queda la x sola. ¿Por qué sola? Porque sabemos que cuando una letra está sola, su coeficiente es 1, pero no se anota. ¿Recordamos eso? ¿Ok? Entonces, cuando... Esto es el resultado de esta división. 4 entre 4, 1. ¿Sí? Entonces, el 1 no se anota y nos queda la x sola. Y ahora sí, vamos a dividir en el segundo miembro. 12 entre 4, 3. Es el mismo resultado que hallamos, pero necesitamos saber que se le hizo a los dos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Entonces, si tenemos 4x igual a 12, nosotros ya entendimos que siempre se hace en los dos miembros. Pero es eh, más fácil hacerlo directamente y cambiarlo hacia el segundo miembro, pero ustedes ya saben que de hecho se hace en el primer miembro también, ¿sí? Entonces tenemos 4X, más fácil es 4 igual a 12, entre 4X igual a 3, ¿sí? Ustedes pueden trabajarlo así, pero deben ser conscientes de que si hacen el procedimiento completo, tienen que hacer la misma operación en los dos miembros para que la igualdad se cumpla, y sabemos que se cumple porque vamos a sustituir todos los valores y nos tiene que dar la igualdad. Es decir, 4 por x que vale 3 igual a 12. 4 por 3, 12 igual a 12. Cuando tenemos lo mismo de los dos lados con el mismo signo, cumplimos la igualdad. Bien. Bueno, vamos a, a ver otro ejemplo. Vamos a borrar y vemos otro ejemplo. Vamos a analizar un ejemplo, ¿les parece un ejemplo con signo negativo? Sí. Tenemos, por ejemplo, la misma ecuación, pero con datos ya sustituidos. Supongamos que tenemos 3x igual a menos 24. ¿Qué pasa con los signos? Vamos a trabajar igual que, que con signos positivos. Cuando trabajamos con negativos simplemente colocamos el signo correspondiente dependiendo de la operación que hagamos. Ustedes ya saben trabajar con suma, resta, multiplicación y división con signos. No importa si son decimales, si son enteros o si son fraccionarios. Entonces, vamos a, a sustituir, vamos a hacerlo completo, el procedimiento. Queremos aquí despejar x, por lo tanto, 3 que está multiplicando lo vamos a dividir en ambos miembros. ¿Sí? ¿Bien? 3 entre 3, 1. Por lo tanto, la X queda sola porque tiene coeficiente 1, pero no se anota. Igual a 24 entre 3, 8. ¿Con qué signo? En división, ¿qué hacemos? Menos por más, menos. ¿Sí? Menos entre menos, menos. Recuerden que para división y multiplicación es la misma regla. Entonces, Menos por más, menos. Y nuestro, nuestra X queda con signo negativo. ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer para saber si estamos en lo correcto? Vamos a sustituir y vamos a comprobar la igualdad. 3 por menos 8, igual a menos 24. 3 por 8, 24. Más por menos, menos. Que es igual a menos 24 cumplimos con la igualdad, por lo tanto, estamos en lo correcto. ¿sí? Entonces, recuerden, no importa qué número sea, los signos se van a trabajar de acuerdo a la regla de los signos para las operaciones básicas que ustedes ya conocen. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con número decimal, si les parece, y con fracción. Vamos a ver, dos cuartos de x o dos cuartos por x igual a 0.75. ¿Sí? Podemos, recuerden, todos los datos pueden ser fraccionarios, pueden ser eh, decimales, pueden ser números naturales, enteros, de todo tipo. Vamos aquí a hacer una combinación y ya saben, igual que en la sesión pasada, vamos a transformar. El decimal en fracción o la fracción en decimal. Resulta un poco más cómodo transformar la fracción a número decimal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dividimos. Tenemos 2, voy a hacerlo de este lado. 2 entre 4. No podemos dividir, colocamos el punto y bajamos el 0. 4 por 5, 20. Para 20 es 0. Entonces, esta... Eh, Fracción, dos cuartos es equivalente en número decimal a 0.5 o 0.5. Entonces tenemos 0.5 de x igual a 0.75. Y ahora sí, tenemos solo números decimales. ¿Qué hacemos? Despejamos x. Igual que hicimos con eh, el ejercicio anterior: 0.5 entre 0.5 de x entre 0.5 igual a 0.75 entre 0.75 0.75 entre 0.5 ¿sí? entonces ¿sí? 0.5 entre 0.5 nos va a dar la unidad, ¿sí? porque esto cabe solamente una vez en esto, entonces queda sola la x 0.75 entre 0.5 lo vamos a hacer aquí entre 0.5. ¿Qué hacemos cuando dividimos con decimales? Vamos a convertir el número en nuestro divisor en número entero. Corremos el punto a la derecha un espacio para dejarlo como número entero, pero también tenemos que correr aquí adentro. Por lo tanto, nuestro punto queda aquí. Y ahora sí, 5 por 1, 7 para 7, 2. Y bajamos el 5. 5 por 5, 25 para 25, 0. Entonces nuestro resultado es 1.5. Es decir, x vale 1.5. Tenemos valor de x. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Vamos a sustituir todos nuestros valores. Entonces sería 0.5 por 1.5 que vale x igual a 0.75. Y multiplicamos 1.5 por 0.5. 5 por 5, 25. 5 por 1, 5 más 2, 7. Tenemos un espacio y dos espacios y de la derecha es 1 y 2. Por lo tanto, nuestro resultado es 0.75 igual a 0.75. Y cumplimos con nuestra igualdad. ¿Sí? ¿Ya vieron? Qué fácil y sencillito. Bueno, entonces, esto es en cuanto a decimales y a fraccionarios. Bien. Ahora, vamos a analizar algunos eh, planteamientos y vamos a aplicar esta ecuación para solucionarlo. Voy a borrar. Y vamos a leer. El primer planteamiento nos dice, nos hace una pregunta: ¿Cuál es el número que al ser multiplicado por 12 se obtiene como resultado 660? Lo primero que vamos a hacer aquí es sustituir los datos de nuestro planteamiento en nuestra ecuación y luego eh, la le encontramos su solución, es decir, encontramos la incógnita para obtener nuestro resultado. Tenemos entonces. A x igual a b y sustituimos. ¿Cuál sería el valor de a? Acuérdense que para esta ecuación, para esta ecuación, a y b son valores conocidos. Y x es nuestra incógnita. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de A? Si analizan el planteamiento, ¿cuál es el número que al ser multiplicado por 12 se obtiene como resultado 660? Tenemos entonces que nuestro valor de A sería 12. 12X, porque el valor de X no lo conocemos todavía, y B sería 660. ¿Sí? Ahora, despejamos la incógnita. Vamos a eh, hacerlo de manera directa, no vamos a volver a colocar 2 entre 12, sino de manera directa. X es igual a 660 entre 12, porque ya sabemos que aquí si colocamos el 12, es la unidad, y al final nos ahorramos un paso. Pero ustedes ya saben por qué se hace cómo se hace, ¿no? Entonces, tenemos de manera directa 660 entre 12. Vamos a dividir. 660 entre 12. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 66? Como es un número pequeño, podemos determinar mentalmente cuántas veces cabe. Sabemos que si, si son seis veces, nos pasamos del 66 pero nos sirve el 5, entonces, 5. 12 por 5, ¿cuánto es? 60, ¿no? Para 66, 6. Y bajamos el 0. Y sabemos que 12 por 5 es 60, por lo tanto, nuestro número de arriba también sería 5. 12 por 5, 60. Para 60, 0. Es decir, nuestro valor de X de la incógnita sería 55. Sí, comprobamos si se cumple con la igualdad sustituyendo. Sería 12 por 55 igual a 660. Y multiplicamos 12 por 55, voy a hacerlo de este lado. 2 por 5, 10, 2 por 5, 10 y 1, 11. 1 por 5, 5, 1 por 5, 5. 0, 6 y 6. Entonces tenemos 660 igual a 660. ¿Sí? Y así comprobamos nuestra igualdad. ¿Sí? ¿Sencillito? Bueno, ahora vamos a leer el siguiente problema. ¿Sí? Natalia sabe que por cada pregunta que responda correctamente en un juego de computadora ganará 60 puntos. ¿Cuántas preguntas tendrá que responder correctamente para ganar los 3.420 puntos que necesita para pasar al siguiente nivel? ¿Sí? Entonces, es eh, lo mismo, vamos a determinar según los datos de este problema cómo los colocamos y sustituimos en la ecuación, después encontramos el valor de la incógnita y así de fácil vamos a solucionar este problema. Vamos a borrar. Y ahora sí, ustedes eh, me van a decir, van a analizar cuál sería el valor de B de acuerdo con los datos que tenemos en este problema y cuál sería el valor de A. Y vamos a poner otra vez a X igual a B y sustituimos. En este caso, si ella va a ganar 60 puntos por cada pregunta correcta que responda, y el total de los puntos que ella necesita para cambiar de nivel son 3,420. Tenemos que A va a ser 60 por X, que vamos a determinar todavía su valor, que va a ser igual a 3420, porque la pregunta que nos hace el problema es, ¿cuántas preguntas debe resolver para obtener esto? ¿Sí? Despejamos X igual a 3420 entre 60. Vamos a hacer la división. 3.420 entre 60. ¿Cuántas veces cabe? ¿Cuántas veces cabe 60 en el 340? No podemos utilizar el, el, solo el 34 porque es menor. ¿Cuántas veces? ¿Ya? Bueno. Entonces tenemos que 60 en el 340, 6 por 5, 30.

60 por 7, 420 para 420, 0. ¿sí? Tenemos entonces el valor de x que es 57. ¿Vamos bien? ¿Se cumple? ¿Sí? Vamos a determinar ahora si nuestro valor de x que encontramos es el correcto. ¿Qué hacemos? Sustituimos. 60 por 57 nos debe dar igual a.

A 3,420. ¿Cumplimos con la igualdad? Sí. Es decir, ¿cuántas preguntas necesita responder Natalia? 57. ¿Sí? ¿Ya vieron? Todo lo que aprendemos aquí tiene aplicación para resolver problemas de la vida cotidiana. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar. Los invito a que me acompañen en la siguiente clase. Y bueno, espero que hayan disfrutado la clase. Y nos vemos en la siguiente.